¿Cómo les va? Estos son los 5 minutos más interesantes. Estamos con el director del Respetable, mi querido amigo Bruno López, con el que hicimos una semblanza de cómo la gente percibe o debe percibir a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cierto, Bruno? Así es, Ramón, un presidente de la República valiente, un presidente de la República que se viene ganando el cariño de los mexicanos, una persona con un bagaje histórico importante, que nació en Macuspana, Tabasco, que fue presidente nacional del PRD, jefe del Departamento del Distrito Federal y ahora presidente de la República. También hay que señalar que debemos poner atención en ciertos puntos, más allá de lo que se dé el día a día, poner atención en algunos puntos importantes como la relación con la prensa, la relación con la oposición, la relación con los nuevos movimientos sociales, sobre todo poner atención en la visión que tiene internacional sobre México, que repercute en los asuntos macroeconómicos, pero también en la forma en que se ve a México desde el exterior, y sobre todo tener en cuenta, más allá del día a día, qué modelo de país está fabricando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, Bruno, yo noto en los diálogos, tanto en los cafés como en la familia, que se pronuncia el nombre de Andrés Manuel López Obrador, inmediatamente se abren dos bandos. Sí, también el discurso del presidente, digo, ha polarizado a todos los mexicanos. Por eso intentemos ni estar de un lado ni estar del otro, sino pararnos en medio y escuchar ambas. Ni todo está bien, ni todo está mal. Sin duda está llevando al país a una sacudida que le hacía falta para terminar con estos vicios que eran vergonzantes. No obstante, también hay un nacionalismo como trasnochado, un estatismo que está reviviendo por querer controlar todo, y sobre todo, y lo más importante, hay que poner énfasis y poner atención en la concentración de poder que se está buscando y que se está desde la presidencia de la República, pero que también hay una concentración de poder en el nivel estatal. En eso hay que poner atención. Hay muchas libertades que él nos ayudó a conseguir y que pues esperamos que la siga custodiando. Por ejemplo, hablo yo del derecho a disentir. Y una lucha durante muchos años por lograr la presidencia de la República y con ello una serie de valores que abarcan a su presidencia y que hoy de alguna manera, bueno, también está restringiendo, enviando delegados a los diferentes estados del país para de alguna manera generar una plataforma electoral, porque ese es el punto final de todo esto. Una polarización con las personas que piensan diferente a su forma de gobierno y sobre todo revivir esos asuntos del clasismo, de los fifís contra los chairos. Creo que hay que poner atención en eso y centrarnos sobre todo en qué modelo de país y hacia dónde vamos con todo esto que está sucediendo. Transmitiendo desde aquí, desde La Chata, en donde hemos desayunado muy sabroso, Ramón Guardado les agradece que lo acepten en su casa. Muchas gracias.